Yo venía circulando sobre la avenida Chacmol, iba cruzando la avenida López Portillo con mi semáforo en verde, cuando un sujeto que venía sobre la López Portillo de dirección en Mérida hacia Puerto Juárez, me impacta. Venía súper rápido y me impactó. Lo que hizo fue aventarme al camellón. Uh-huh. Cuando, antes de subirme a la ambulancia, regresan los jóvenes que fueron a perseguirlo y me dicen que lo detuvieron. Me dijeron, no, estése tranquila, ya lo detuvimos, le cerramos el paso y le pedimos apoyo a tránsito. Estése tranquila, pero nos empezó a amenazar que él era influyente, que tenía influencia, que no sabía quién se estaba metiendo, que conocía conocía mucha gente, que no sabía con quién se estaba metiendo, que iba a cambiar todo, y todavía más te puedan ingresar, como tú estás como responsable, pues te puedan ingresar a la celda. ¿Me explico? Sí. Mejor que no te den de alta. Dentro de las 48 horas que no te den de alta. Ok. Y de que tu abogado lo arregle, el de la aseguradora. Ok. Pero tienes esas dos. Cuando no es el deducible de tu vehículo, pero... O sea, pero ¿y si el de la aseguradora ya se vendió? O sea, si ya negoció con ellos o qué, ¿por qué? No ha negociado con ellos. El dictamen así salió. La aseguradora no sabe si tú eres responsable hasta que no sale el dictamen. Y el dictamen salió a favor de ese tipo. Pero si la primera vez...